Taquiones y mazmorras. Bienvenidos al tercer programa de Taquiones y mazmorras. Acudimos cumplidores a nuestra cita quincenal, deseando compartir con vosotros y vosotras nuevos temas que esperamos que os gusten y que despierten vuestras ganas de saber más. Nuestra intrépida corbeta va sumando seguidores y eso es algo que nos emociona y nos hace muchísima ilusión. Así que muchas gracias por vuestro apoyo. Y para quienes nos escucháis hoy por primera vez, deciros que Taquiones y mazmorras es un podcast dedicado a la fantasía y la ciencia ficción desde el análisis y la opinión. Introduciremos algunos conceptos interesantes sobre temas conocidos para después tratarlos desde una perspectiva menos convencional, invitándoos a probar una fórmula especial que tiene mucho de diversión y un poquito de divulgación. Examinaremos las claves de la ficción y las analizaremos para entenderla mejor, buscando sus conexiones con nuestra realidad y tratando de daros siempre la mejor información a nuestro alcance. Por supuesto, haremos nuestro particular análisis, pero al finalizar el programa de hoy, quedará de vuestra parte extraer las conclusiones pertinentes. Pero acompañadme al puente y veamos qué tenemos en el programa de hoy. Nuestro viaje al origen de la magia fue muy movido y no salimos indemnes. Aprovecho aquí para pediros disculpas por ciertos problemas de sonido que no conseguimos evitar. Cambiamos nuestro raído velamen por algo que en aquellas latitudes llaman velas solares. Y equipados con esta avanzada tecnología, surcaremos los cielos a la conquista del espacio. Recuperaremos nuestra sección Realidad versus Ficción para ponernos en situación y hacernos esas preguntas que acompañan al ser humano desde hace décadas. ¿Para qué salir ahí fuera con la de problemas que tenemos en la Tierra? ¿Nos mueve algo más que la fascinación por la última frontera? ¿Qué retos y peligros nos plantea esa odisea espacial? ¿Necesitamos una segunda residencia para la humanidad? ¿Qué se nos ha perdido en la Luna? ¿Cómo llegamos a Marte? ¿Y una vez allí, qué hacemos después? Tras hallar algunas respuestas a estas preguntas, y seguramente nuevas preguntas, analizaremos hasta el tuétano este tema tan apasionante con Darius, nuestro hombre de astros y orbes. En el programa de hoy, levamos anclas, iniciamos la cuenta atrás y ponemos rumbo a las estrellas. Os habla el Capitán Isramacho y esto es Taquiones y Mazmorras. Despegamos. Somos exploradores. Siempre lo hemos sido. No ha existido montaña tan alta que nos impidiera pisar su cumbre, ni océano tan vasto que no hayamos sido capaces de cruzar. La aventura, la emoción del descubrimiento, romper nuestros límites y barreras. A nivel personal, exploramos nuestros sentimientos, nuestras amistades y relaciones. Dedicamos la vida a explorar nuestra identidad y nuestro lugar en el mundo. Como especie, exploramos el universo. ¿Qué podría llenarnos más? Somos exploradores y siempre lo hemos sido. De todas las habilidades que poseemos para explorar, la de volar es la más reciente y la que más lejos puede llevarnos como especie. Otros planetas, otras estrellas, otras galaxias nos desafían con su hermosa presencia en el cielo nocturno, como ya lo hizo la Luna no hace tanto. ¿Quedará mucho para que los alcancemos? La japonesa Akane Tanaka es la persona viva verificada más longeva del mundo. El pasado 2 de enero cumplió 118 años. Los hermanos Wright realizarían el primer vuelo en avión meses después de que ella naciera. Antes de que Akane alcanzara la mayoría de edad, ya se realizaban vuelos comerciales de pasajeros. Y apenas había cumplido los 44 años cuando el ser humano consiguió volar más rápido que el mismísimo sonido. Sin haber cumplido los 60, la señora Tanaka pudo escuchar a Yuri Gagarin mientras orbitaba nuestro planeta. Y antes de llegar a los 70,
pudo seguir en directo desde la televisión cómo la tripulación del Eagle se daba un paseo por la Luna. Una hipotética Akane Tanaka que haya nacido este 2 de enero de 2021 lo ha hecho mientras las sondas Voyager abandonan la heliosfera y se aproximan a más de 54.000 km por hora a la nube de Oort, en los confines del sistema solar. Mientras, robots de última tecnología alcanzan otros planetas y los exploran para nosotros. Ha nacido en un mundo donde todo el conocimiento del ser humano, todo su saber y su ciencia están disponibles en cualquier lugar del planeta con un simple clic del ratón. Un mundo interconectado gracias a la majestuosa y precisa danza orbital de más de 2.500 satélites. ¿Qué increíbles logros habrá visto nuestra hipotética Akane Tanaka cuando cumpla los 118 años? ¿Se parecerán a los que nos han mostrado los clásicos de la ciencia ficción? Averigüémoslo juntos. Realidad versus ficción. Los viajes a otras estrellas están actualmente fuera de nuestro alcance, incluso en el plano teórico. El límite de la velocidad de la luz supone una barrera absolutamente infranqueable. La ciencia ficción nos muestra posibles formas de solucionarlo y son tan interesantes que bien merecerían un programa propio. Pero la aventura actual tiene lugar en el sistema solar. Y hoy vamos a hablar de lo cerca que estamos de viajar entre sus mundos. Hay muchas razones para llevar a cabo viajes espaciales más allá de nuestra tendencia natural a crecer y expandirnos como especie. La obtención de nuevos y valiosos recursos es una de esas buenas razones. La minería espacial, un concepto manido de la ciencia ficción, está cerca de ser una realidad. Las reservas de carbono de los asteroides serán fundamentales para producir propelentes y productos químicos esenciales para sostener la vida. Pero además, albergan grandes cantidades de hierro, cobalto y níquel, que son importantísimos para la construcción y mantenimiento sostenible en el espacio. Muchos materiales valiosos que la Tierra escasea o necesitan tratamientos muy costosos para su extracción son comunes y abundantes en algunos lugares del sistema solar. Elementos como el paladio, el rodio y el platino son imprescindibles en la industria química como catalizadores. También en la electrónica avanzada. Estos metales alcanzan un precio mayor que el oro debido a su escasez en la corteza terrestre. Y es que puede que la expresión precios astronómicos llegue a ser más acertada de lo que pensábamos. Otro tanto pasa con el rutenio, el osmio o el iridio, fundamentales para el desarrollo de nuevos materiales y avances tecnológicos. El potencial es tan inmenso que incluso existe una base de datos, asterank.com, con más de 600.000 asteroides catalogados en cuanto a su composición, incluyendo una estimación económica de su valor del mercado actual. Pero, ¿esto es legal? El Tratado de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, OST por sus siglas en inglés, nació en plena Guerra Fría para prevenir la colocación de armamento nuclear en la órbita terrestre. Muy pronto se convirtió en el marco jurídico básico de derecho internacional del espacio. En su redacción original, el artículo segundo establece que el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera. El texto era fruto de las preocupaciones de la época. La prioridad estaba en evitar a toda costa un conflicto por el control militar del espacio entre las grandes potencias. El texto consolidado actual es mucho más preciso en cuanto a la explotación de recursos y especifica que ni la superficie ni la subsuperficie de la Luna, ni ninguna de sus partes o recursos naturales, podrán ser propiedad de ningún Estado, organización internacional intergubernamental o no gubernamental, organización nacional o entidad no gubernamental ni de ninguna persona física. ¿Qué? Esto no significa que nadie pueda utilizar esos recursos, sino que ha de hacerse con cierto nivel de consenso. Textualmente concreta que los estados partes en el presente acuerdo se comprometen a establecer un régimen internacional, incluidos los procedimientos apropiados, que rijan la explotación de los recursos naturales de la Luna, cuando esa explotación esté a punto de llegar a ser viable.
Y es posible que estemos cerca de ese punto, ya que varios estados comienzan a desarrollar legislación para atraer a su territorio a grandes inversores interesados en la minería espacial. Un sector que las cifras sobre su potencial hacen más atractivo cada día que pasa. En 2015, el Congreso de los Estados Unidos aprobaba la Ley Space, Ley para el Estímulo del Emprendimiento y la Competitividad Privada Aeroespacial, orientada a la explotación económica de los recursos espaciales planteada por los grandes inversores y que, en la práctica, facilita que sus ciudadanos participen de la exploración y explotación de los recursos del espacio. En febrero de 2016, Luxemburgo publicaba su Ley de Recursos Espaciales, entrando en la carrera al sumar a sus prácticas fiscales esta poderosa herramienta. A diferencia de la ley estadounidense, esta ley no obliga a tener más del 50% del capital respaldado en el país. Rápidamente, decenas de empresas de minería espacial, como la japonesa iSpace, se domiciliaban en el Gran Ducado, el cual remataría su jugada maestra comprando un millonario paquete accionarial de Planetary Resources, empresa respaldada por los magnates Sir Richard Branson, ya sabéis, el director ejecutivo de Virgin, y Larry Page, cofundador de Google. Más allá del puro interés económico, existe una razón más importante para expandirnos y conquistar el espacio. En 1994 pudimos observar la espectacular colisión del cometa Schumacher-Levy 9 contra Júpiter. Durante 6 días, la superficie del gigante gaseoso fue sometida a un bombardeo de fragmentos, al lado del cual el apocalipsis parecería un cuento infantil. De haber alcanzado a nuestro planeta, habría sido el fin de todo. En apenas unos días, cada historia, cada vida, cada recuerdo y pensamiento se habría desvanecido para siempre en la inmensidad del cosmos. Júpiter no va a estar ahí siempre para recibir la bala. La Tierra, la Luna y los planetas sólidos lucen las cicatrices de anteriores bombardeos en forma de cráteres. En el Martillo de Dios, un inspirado Clark bautiza a ese proyectil con el nombre de Kali, la diosa de la destrucción, y escribe: «Todos los hechos situados en el pasado han sucedido en los momentos y lugares indicados. Todos los situados en el futuro son posibles, y uno es seguro, tarde o temprano toparemos con Kali». Tampoco parece que Bruce Willis vaya a volver a salvarnos a ritmo de Aerosmith, como hiciera en Armageddon. Así que, ¿cómo lo arreglamos? La NASA tiene un plan y se llama DART. Con el propósito de estudiar cómo prevenir una catástrofe así, ensayará la desviación de la trayectoria del asteroide doble Dimorphos en 2022, estrellándole de manera controlada un dispositivo que corrija su trayectoria y velocidad, lo que llaman un impactador cinético. Sin embargo, independientemente del éxito de una misión similar ante un riesgo inminente, podríamos sufrir el mismo destino por causas que se nos ocurren y son aterradoras, como una llamarada solar descomunal o que el Sol se convierta en nova, como planteaba Larry Niven en Luna Inconstante. Pero sin duda, las peores causas posibles son las que ni siquiera se nos ocurren. La única solución es no tener todos los huevos en la misma cesta. Tenemos que expandirnos y colonizar las estrellas. Está claro que tenemos que salir de nuestro planeta, y para hacerlo el primer paso es el transporte. Viajar a otros planetas tiene aún más complicaciones de las que ya hay para viajar a la Estación Espacial Internacional, algo frecuente que damos por superado. 2 problemas muy importantes a los que nos enfrentamos son el problema de la aceleración y el movimiento planetario. Dejando de lado la cuestión de la eficiencia, ya que los motores actuales necesitarían más combustible del que son capaces de llevar para acelerar rápido y poder trasladarnos a través de las inconcebibles distancias del sistema solar, el problema de la aceleración aparece debido a nuestra propia fragilidad. Es un problema que no tienen que afrontar las ondas robóticas, que pueden alcanzar velocidades inmensas rápidamente y permanecer activas todo el viaje, aunque este dure siglos. Las vidas humanas son en comparación efímeras, y dedicarlas a un trayecto en reclusión sería un despilfarro. Es fundamental, pues, alcanzar velocidades mucho mayores y para ello hay que acelerar con rapidez. En medicina aeroespacial existe una palabra, HELOC, cuyas siglas en inglés significan pérdida de conciencia inducida por fuerza G, que es lo que ocurre cuando una aceleración excesiva impide la correcta circulación de la sangre y ésta deja de llevar oxígeno al cerebro. Para hacernos una idea de lo que estamos hablando, un G implica un aumento en la velocidad de 35 km por hora por cada segundo que pasa. Es decir, en 3 segundos supera los 100 km por hora, que como sabéis es el tiempo que invierten los deportivos más veloces del mercado en pasar de 0 a 100 km por hora. A partir de 4 veces G empezamos a sentir mareos que se agravan con el tiempo.
9G son ya condiciones extremas para los pilotos de combate experimentados si duran varios minutos. Sin embargo, son aceleraciones muy inferiores y ejercidas durante tiempos mucho menores que las necesarias para alcanzar las velocidades de las que hablamos en un tiempo razonable. No existe nada parecido a los amortiguadores de inercia de Star Trek. Así que si queremos mejorar la velocidad para poder realizar viajes espaciales, solo podemos intentar mejorar nuestra resistencia, por ejemplo, mediante trajes especiales. Y no se trata solo de alcanzar una gran velocidad, sino también de frenar, con lo que el problema aparece dos veces por trayecto. Otra fórmula recurrente en la ciencia ficción es directamente no intentar acelerar tan rápido y asumir que el viaje será muy largo. Para ello se recurre a técnicas de hibernación que permiten mantener el cuerpo en un estado de animación suspendida y que el viajero despierte al llegar a destino. La hibernación se ha observado de forma natural en muchos organismos, como los famosos tardígrados. Un estado similar, aunque menos duradero, es el de letargo, y este se ha podido inducir en animales más complejos. El año pasado, el equipo de Takeshi Sakurai, del Instituto Internacional de Medicina Integral del Sueño de la Universidad de Tsukuba, en Japón, lograba inducir el letargo en ratones de laboratorio, publicando sus resultados en Nature y apuntando a la relevancia de la inducción del estado de hibernación para los vuelos espaciales. La NASA baraja a su vez la inducción del estado de sueño profundo para reducir el costo de una expedición humana a Marte. No llega al hipersueño de Alien, Avatar o Passengers, pero ciencia ficción y ciencia se miran de cerca. En cuanto a la segunda dificultad que tenemos que afrontar para nuestros viajes espaciales, el movimiento planetario es a la vez ayuda y complicación. Ayuda porque se puede usar la gravedad de un planeta y la velocidad con que orbita el Sol para catapultar una nave a mayor velocidad. Así fueron lanzadas en su momento las dos sondas Voyager, saltando de planeta en planeta, y este hecho decidió su fecha de lanzamiento. No habría sido posible si los planetas catapulta hubieran estado al otro lado del Sol. No funciona igual que los viajes que realizamos en la Tierra, donde el punto de destino no se mueve al mismo tiempo que nosotros. Sin embargo, el movimiento planetario es un factor que dificulta enormemente el siguiente paso en la conquista: establecer bases por periodos prolongados en otros planetas o lunas. Estos seguirán su traslación alrededor del Sol, al igual que la Tierra, y solo serán factibles los viajes y las comunicaciones en determinados momentos. La posible llegada a Marte y su colonización no es algo exclusivo de la ciencia ficción. Por el contrario, es un proyecto real sobre el que se está trabajando con muchos recursos desde el siglo pasado, aunque nunca con tanto ahínco como en esta década. Sin embargo, la Luna también representa un gran atractivo en sí misma, y es todo un símbolo. La gesta de su conquista nos ha dejado peliculones como Apolo 11. Por otra parte, ahora sabemos que el regolito lunar esconde tesoros que van más allá del progreso necesario para plantar una bandera en su polvoriento suelo. Importantes reservas de agua en forma de hielo y valiosísimo helio 3 en sus polos. El helio 3 es el potencial combustible de las plantas de energía de fusión nuclear del futuro y un bien muy escaso y carísimo de producir en la Tierra. Se estima que los polos lunares albergan en torno a 1 millón de toneladas de helio 3, el dorado lunar. Extraer y procesar el agua que contienen sus polos cumple más objetivos. Aparte de cubrir las necesidades hídricas de ingesta y cultivo que se nos ocurren a todos, la JAXA, la Agencia Espacial Japonesa, se propone emplear ese hielo como combustible de futuras naves, para lo cual construirá una planta de producción en el polo sur lunar en 2035. La agencia rusa Roscosmos lanzará en 2022 una misión para la exploración de los polos lunares. Y empresas privadas como Boeing, Moon Express o Blue Origin se preparan para llegar al satélite, asentar sus equipos de trabajo e iniciar la explotación. A su vez, la empresa japonesa Shimizu Corporation aspira a convertir la Luna en una gran planta de energía solar. Por su parte, la NASA regresará a la vecindad lunar en 2024 de la mano del programa Artemis, que toma su nombre de la hermana de Apolo, su programa predecesor. Artemis será la encargada de desplegar los módulos que conformarán Gateway a partir de 2024. Este portal será un puesto de avanzada en forma de plataforma orbital cislunar y actuará como laboratorio, red de comunicaciones y hábitat. Facilitará los viajes entre la Tierra y la Luna y será crucial para el establecimiento de emplazamientos estables que faciliten la explotación de recursos lunares, la preparación de las futuras misiones a Marte y además será cabeza de puente de exploración del espacio profundo. De nuevo, surgen dudas en cuanto a derecho internacional y la explotación ultraterrestre. Antes de eso, tenemos una cita con Marte, así que volvamos al planeta rojo. Pese a su paisaje árido, Marte ha demostrado tener una riqueza inusitada en agua, además de otras materias primas rápidamente accesibles y necesarias no solo para mantener la vida, sino para el desarrollo de una civilización tecnológica como la nuestra.
Buena parte de estos descubrimientos están teniendo lugar a tiempo real, mientras grabamos y escucháis estas palabras. Y si bien estamos acostumbrados a las maravillas mostradas por la NASA, la ESA y Roscosmos, en esta nueva carrera participan también China, Emiratos Árabes Unidos o la India. Marte es el nuevo gran objetivo y son muchos los proyectos orientados a su explotación y conquista, empezando por recrear las condiciones naturales que se dan en aquel planeta. Existen hábitats simulados para realizar exploraciones geológicas y biológicas bajo condiciones similares a las encontradas en Marte. Un ejemplo ya clásico son los estudios basados en las condiciones de la zona de Río Tinto, en Huelva. Estos estudios ayudarán también a desarrollar tácticas de campo basadas en esas exploraciones, probar características de diseño de hábitat, de herramientas y tecnologías, y también evaluar los protocolos de selección de la tripulación que se enfrente al viaje a Marte. La Mars Society ha establecido y mantiene dos de esos hábitats, y también promueve un concurso para diseñar una ciudad sostenible en Marte capaz de alojar a 1 millón de personas. La ciudad ha de ser atractiva para vivir, producir sus propios alimentos y energía, y utilizar en su construcción materiales marcianos. Los diseños que se presentan tienen un aspecto tan futurista que a priori uno dudaría que lleguen a materializarse algún día. Sin embargo, estas ciudades marcianas están concebidas no solo como colonias autosostenibles y autosuficientes, como decíamos antes, sino que además son tecnológicamente factibles. Otra cosa muy distinta es que las veamos en este siglo. Entre los proyectos presentados destacan los de instituciones del prestigio del MIT, que ganó la primera edición del certamen en 2019. En la convocatoria de 2020 tuvimos representación española. Se trata de NIWA, la ciudad marciana diseñada por el estudio de arquitectura Avivo Studio a partir del trabajo desarrollado por el equipo internacional multidisciplinar de Sustainable Off-World Network, SONET, coordinado por el investigador Guillem Anglada Escudé, que es el astrofísico que descubrió el exoplaneta Próxima B, y constituido por investigadores del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, el Instituto de Ciencias del Espacio, el CSIC, la Universidad Politécnica de Cataluña, con el ingeniero aeronáutico, profesor universitario y divulgador del blog Gaia Ciencia, Miquel Sureda, y el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona. El último y definitivo paso en la conquista del Sistema Solar sería llevar a cabo la terraformación de otros mundos con éxito. Conseguir mediante la tecnología un nuevo hogar donde se pueda cultivar y vivir a semejanza de como hacemos en la Tierra, generando una atmósfera respirable y un ecosistema que funcione sin tener que recurrir a cuevas o hábitats artificiales. Es algo que nos queda muy lejos, y aún así, son numerosos los estudios serios que esbozan estrategias a largo plazo para conseguirlo en Marte. El influyente Elon Musk se ha mostrado públicamente a favor de estudiar la posible terraformación de Marte mediante el bombardeo masivo de sus polos para liberar el CO2 y crear un efecto invernadero que caliente su superficie. Y no son locuras del dueño de SpaceX. La prestigiosa Nature llegó a publicar un artículo en 2018 donde se estimaba la cantidad de CO2 inmovilizado en Marte en vistas a su liberación a la atmósfera como primer paso de terraformación. Técnicamente es plausible ir y volver a Marte, e incluso más lejos. Sobre el papel, es posible establecer bases fuera de la Tierra y comenzar a colonizar. Si no se intenta ahora es porque a ningún país o multinacional le resulta rentable invertir la monstruosa cantidad de recursos humanos y materiales necesarios para embarcarse en ello. Y, francamente, es difícil culparles. Mientras, Elon Musk proyecta ciclópeas naves plateadas con las que llevar colonos a Marte en sucesivas oleadas, tal como predijo Ray Bradbury en sus crónicas marcianas. Sería hermoso que se estableciera un proyecto internacional serio para aunar esfuerzos y lograr llevarnos al planeta rojo. Abandonar de una vez las luchas tribales y pensar a lo grande. Volver a soñar con las estrellas. Hasta el tuétano. Muy buenas, Darío. Muy buenas, Sirra, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Muy bien. Bueno, pues mira, tengo por aquí un párrafo que puede servir muy bien de introducción a esta sección de Hasta el Tuétano, y si te parece bien, pues lo voy a leer y así nos ayuda a meternos un poco... Pues cuando quiera, mi capitán. Venga, vamos para allá. ¿Le damos anclas? Le damos anclas y despegamos. Venga. En 1962, un inspirado John Fitzgerald Kennedy decía en un discurso: elegimos ir a la Luna en esta década y afrontar el resto de desafíos. No porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Porque esta meta servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y aptitudes. Porque es un desafío que estamos dispuestos a aceptar,
que no estamos dispuestos a posponer y que tenemos toda la intención de ganar, y los otros también. Reclamaba así el liderazgo mundial de los Estados Unidos frente a la pujante Unión Soviética. Lo verdaderamente increíble es que solo habían transcurrido 97 años desde que el genial Julio Verne publicara De la Tierra a la Luna hasta que JFK prometió la llegada del hombre a la Luna. Y si nos fijamos, 104 años entre esa ciencia ficción de Verne y el gran salto para la humanidad. El año pasado China subió las apuestas alcanzando la cara oculta de la Luna, un hito de la exploración espacial que marca una nueva etapa y a la vez inicia otra carrera espacial. Parece increíble que estos años y los que están por venir quizás asistamos al regreso a la Luna y la llegada a Marte. ¿No te parece alucinante, Darío? Pues sí, la verdad es que es absolutamente increíble. A ver, yo no tengo tan claro que concretamente nosotros vayamos a llegar a ver esto, precisamente. Estoy yo cruzando los dedos porque quiero llegar a viejo lo suficiente para ver cómo pisamos Marte antes de morir. Me va a ser feliz, tío. O sea, es como... Claro, yo no lo descarto un poco también, pues, por lo del principio de la introducción, ¿no? O sea, simplemente tienes que verlo. La vida de la japonesa esta, ¿quién se podría imaginar ella cuando tenía nuestra edad? Que claro, prácticamente estaban empezando los primeros reactores comerciales y no había casi vuelos transatlánticos regulares y tal, pues me voy a imaginar a esa señora que en 20 años iba a ver cómo el hombre pisaba la luna, ¿no? O que 10 años después iba a tener un sistema de satélites increíble que le iba a llegar la televisión a todos los lados. Y no digamos ya esta época que es que tienes comunicación instantánea con el resto del mundo de una forma que es más bestia que en Star Trek, porque es que las tablets de Star Trek ni tienen tanta resolución... ¿Sabes? Parecen más cutres, tienen menos capacidad. O sea, realmente es una cosa en la que dices, vale, todo lo demás no. Pero eso que salía en Star Trek y que a lo mejor era un detalle que te fijabas poco, es una de las cosas que tenemos ahora y mejor todavía de lo que se ve en las series. Efectivamente, y es un avance que hizo en un momento determinado la ciencia ficción sobre lo que luego la proyección de la tecnología, ¿no? El desarrollo de la ciencia facilitó que se materializara la realidad. Y también utilizamos el ejemplo de la Tierra a la Luna, diciendo que transcurrieron 100 años desde esa historia de ficción creada por Julio Verne hasta que verdaderamente el ser humano pisó la Luna. Tal cual, y esos 100 años pueden a lo mejor no parecer demasiado, pero si te pones a ver de verdad cómo estaba el mundo y lo que había, y claro, cómo eran las ciudades y tal, esos 100 años atrás, es que se te va la pelota de imaginarlo siquiera. O sea, era un momento en que prácticamente no había ni carreteras para automóviles, casi, ¿sabes? O sea... Bueno, imagina, 1865, estamos en plena revolución industrial. Exactamente, exactamente. Bueno, si no, acordaos la película de Regreso al Futuro 3, ¿no? Que le ponen a los niños, Julio y Verne, porque, bueno, Julio Verne acababa de escribir el libro desde la Tierra a la Luna, ¿vale? Sí. En esa película, y el doctor Emmett habla de él como si lo hubiera leído de niño, entonces la otra se sorprende mucho. Y me hace gracia porque ahí les ves en el desierto, no tienen agua caliente, el tío tiene que montar todo un garaje entero para conseguir un hielo. O sea, no son capaces ni siquiera de conseguir una mínima depuración, limpieza de la gasolina para poderla usar en un vehículo. Tienen tantísimas limitaciones y están prácticamente en la vida campestre que son 100 años desde eso. Sí. Hasta al pisar la luna. Es realmente alucinante. Pero parece que la cosa sí que se ha animado mucho en los últimos años, ¿no? Con los avances de los chinos o, por ejemplo, las naves estas que está haciendo Elon Musk. Ojalá tengas razón, ¿no? Sería maravilloso verlo en unos pocos años, pero yo quizás soy un poquito más conservador. Bueno, sí, yo reconozco que me animo muchísimo con estos temas y es cierto que quizás soy un poquito más optimista. Que aún planteándome etapas para el desarrollo de estos éxitos en las próximas décadas, pues nunca sabremos exactamente si van a tener lugar hasta que lo veamos en la tele. Pero bueno, el hecho es que es una pasada. Hay también unos cuantos proyectos de las agencias espaciales que están pendientes, que hay que ver cómo evolucionan. Hemos mencionado la parte de realidad versus ficción, que ya damos por sentado como algo que ocurre con mucha frecuencia, el tema de las visitas, las misiones a la Estación Espacial Internacional, y precisamente el 9 de abril despega una nueva misión a la Estación Espacial Internacional, con un astronauta estadounidense, dos astronautas rusos, y creo que ya hace la misión 65. Oye, siguen despegando, me imagino, en Soyuz desde Baikonur, ¿no? De momento es nos lanzan los rusos, de momento. Llevamos una buena temporada así. Sí. De momento va a tener que seguir siendo con la Soyuz hasta que haya alguna alternativa, que ya sabes que están en desarrollo. Oye. Y así va a ser. Qué pena que se acabará cancelando lo que es el transbordador espacial, ¿verdad? Porque era impresionante verlo despegar,
ese tipo, sí, de nave, ¿no?, tan grande, porque la Soyuz no deja de ser una cápsula. Hasta que llegan a la estación espacial están ahí comprimidos, pero el transbordador era una nave en todos los sentidos, grande, futurista, bonita. Sí, es cierto. Si te parece bien, podríamos empezar la sección hablando de la próxima frontera. El planeta rojo es la meta especial de nuestra generación. Es, bueno, nuestra luna, por así decirlo. ¿No te parece? Pues sí, la verdad, totalmente de acuerdo. Nuestra generación, nosotros, nos hemos criado mucho con el mito de los pioneros de la carrera espacial, ¿no? O sea, hemos oído hablar a nuestros padres de cómo vieron al hombre pisar la luna cuando estaban en la tele. Eso es algo que nos ilusiona. ¿Quién no ha soñado alguna vez con ser uno de esos grandes astronautas, ¿no?, que va a lograr pisar Marte por primera vez? Como planeta, desde luego es el más cercano y prometedor, ¿no?, incluso para establecer una base. Su posible colonización, incluso la terraformación, genera mucha especulación y han sido objeto de estudios serios por personas de prestigio reconocido. Efectivamente, y además así lo hemos visto pues muchas veces en la literatura y en las pantallas, como por ejemplo en la película The Martian, de 2015. Esa película de Ridley Scott, que se basa a su vez en una novela con el mismo título y que nos muestra los peligros y dificultades a los que podrían enfrentarse los pioneros que establezcan la primera base en Marte. Y fíjate que yo creo que se quedan cortos. O sea, en un proyecto que es tan complejo y que pueden salir tantas cosas más, y que encima, una vez que está avanzado, están terroríficamente solos. La distancia es demasiado grande para esperar una ayuda a tiempo. Y un poco es lo que le pasa al personaje de Matt Damon también, ¿no? Que no vamos a hacer spoilers, sino es un poquito el planteamiento de la película, ¿no? Que se queda solo y atrapado en Marte. Además, el problema podría ser mucho más grave en una colonia permanente. En el caso de una misión temporal, estas siempre se realizan en el momento en que la Tierra y Marte están cerca. Pero cuando pasa el tiempo y estás en un sitio, pueden estar mucho más separados, ¿no? Cada una puede estar a un lado del Sol. Y sin entrar en detalles que revelen partes claves de la trama de la película, el personaje de Matt Damon tiene que sobrevivir solo en el planeta rojo y cuenta con muy muy pocos recursos. Además, en la Tierra se le da por muerto directamente, así que no puede esperar rescate. Sí, bueno, tal y como se plantea, la verdad que la situación es desesperante. Porque incluso tiene que cultivar comida, porque no la tiene, ¿no? Y esto nos hace pensar que de alguna manera las plantas también tienen muchas papeletas para acompañarnos en esta aventura al planeta rojo. Al final nos alimentan y procesan el CO2 que desechamos y producen el oxígeno que tenemos la manía de respirar. Sí, sí, sí. Yo soy incapaz de quitarme esa manía. Espero que tú también. Bueno, espero continuar con ella muchos años. Me parece bastante sana. Sí, 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 sí. La tenemos que promover. Bueno, ya un poquito en serio, sí es verdad, ¿no? O sea, las plantas son máquinas perfectas para esa función y además son muy eficientes. Apenas necesitan nuestros desechos y la luz que les llega para darnos el oxígeno que necesitamos. Pensemos además en las plantas desde una perspectiva mucho más amplia. No todas podrían acompañarnos al principio. Algunas, pues, dependen de complejas interrelaciones con microorganismos del suelo o con animales imprescindibles para su polinización. No podríamos llevar determinadas plantas sin llevar abejas y ya eso nos trae más problemas. ¿Cómo volarían ahí? Tendrían que tener algún tipo de atmósfera para ellas. Es muy complicado. Pero en cambio, lo que son las algas y el fitoplancton son muy prometedores. Y a ver, ¿eso por qué? Porque al estar suspendidos en agua, el exceso o falta de gravedad no les va a dar ningún problema. Son muy sencillas de cultivar en recipientes y además algunas son nutritivas e incluso deliciosas. Bueno, ha habido experimentos en la Estación Espacial Internacional llevando precisamente este tipo de organismos, pues algas y microalgas, y se ve que funcionan, que viven bien ahí. Es muy interesante que esto que comentas, ¿no? El uso de las algas para poder desarrollarnos así. Y bueno, con respecto al tema de las delicias culinarias, yo ya te digo que si se trata de algo guacame, me parece estupendo, ¿eh? Son unas ensaladas riquísimas. Sí, sí, podría ser el comienzo del sushi espacial, ¿no? Bueno, a mí me haría feliz. O sea, un puesto con neones en la Estación Espacial Internacional para conseguir una ensaladita de guacame, no tengo ningún problema. Yo me tomo una contigo cuando lo monté. Prometido. Bueno, pues ya una vez presentadas nuestras amigas verdes, vamos a centrarnos otra vez en Marte y en el bueno de Mark. Bueno, como se llama este astronauta, ¿no? El hecho es que le dan por muerto y, claro, faltan años para la siguiente expedición. Ya sabemos que la Tierra y Marte están muy lejos. Claro, hay que esperar el momento justo, porque luego tal como lo hemos contado un poco, puede parecer que realmente cuando se lanza el cohete es cuando la Tierra y Marte están alineados con el Sol y están en su momento más cercano, y realmente no. Realmente es un poco antes, porque lo que queremos es coger la aceleración que lleva la Tierra cuando va girando alrededor del Sol. Queremos que esa se sume al cohete. Y si lo hacemos, el despegue, cuando la Tierra está en el momento ese de Marte,
realmente la aceleración va perpendicular hacia donde queremos ir, ¿vale? Sí. O sea, eso es otro problema más a añadir, claro, tienes que aprovechar no solo que estén en la posición óptima, sino el momento en el que el planeta está en esa dirección para lanzarte y catapultarte para allá, porque la velocidad que puedes alcanzar con tus cohetes es absolutamente minúscula comparado con lo que es la velocidad que ya lleva el planeta girando alrededor del Sol, que es un auténtico desfase. Es alucinante. Bueno, vamos a centrarnos otra vez en Marte y en el bueno de Mark. Tienen que intentar contactar con la Tierra para conseguir ayuda, y esto es un problemón. En la película se aprecia muy bien lo que suponen las comunicaciones interplanetarias. Es un jaleo cósmico, vamos, de cuidado. Sí, sí, sin duda. Y eso que se trata simplemente de una expedición, de un puesto permanente, y que los dos planetas están relativamente cerca en ese momento. Bueno, es que todo son complicaciones. Incluso con la potencia de señal suficiente y sin interferencias, algo que es mucho decir, se hace imposible tener una conversación, porque las señales se desplazan a velocidad de la luz y tardan aún así varios minutos en llegar. Y se tiene que recurrir a sistemas pues muy eficientes y ligeros, ya que llevarlos hasta allí, todos sabemos lo que cuesta subir carga, es uno de esos grandes problemas, ¿no?, de la carga espacial, el subir carga al espacio. Sí. Y además se necesita mucha energía, que no es que sobre precisamente en una nave espacial. Y si nos vamos al tema de la comunicación y las redes, pues pensemos en el ancho de banda, que siempre va a haber una fracción importante reservada a monitorizar el estado de la nave o la propia base en la que tengamos nuestra colonia. Al final, cada bit cuenta en un entorno tan controlado. Sí, sí. El personaje de Matt Damon se enfrenta a un problema de tres pares de narices a la hora de comunicarse. Su situación es especialmente precaria. Tiene que realizar una tarea muy compleja sin apenas poder recurrir a energía. Bueno, si no la habéis visto, la recomendamos, ¿eh? No queremos revelar más de este tema, pero es una gran película y se nota mucho la mano del maestro, de Ridley Scott, película bueno, de los suyos. Desde luego. Para mí es un peliculón y un viaje alucinante. La disfruté muchísimo en el cine y tampoco puedo dejar de recomendarosla. Buenísima. The Martian nos ofrece una muestra de esos duros comienzos de la colonización espacial de Marte. Pero una vez establecidos, los sapiens, tenemos esa caprichosa costumbre de expandirnos. Y la ciencia ficción nos ha ofrecido muchos escenarios posibles para un Marte habitado, como las colonias mineras, gestionadas por corporaciones al tipo de las de Desafío Total, o una compleja sociedad que incluso se plantea independizarse de la Tierra, como nos presenta The Expanse. Y aquí podríamos decir que Desafío Total pues fue un bombazo, y una película que para muchos es de culto. La dirigió Paul Verhoeven en el 90, en 1990, y está basada en un relato de Philip K. Dick, Darío. Pues sí, la verdad, son dos ejemplos muy buenos de lo que estamos hablando. Concretamente el relato de Philip K. Dick sí que lo conozco. Se titula Podemos recordarlo por usted al por mayor. Qué bueno. Sí, sí, está interesante. No tanto como la peli, ¿eh? Y cuando hablamos de la peli hablamos de la antigua. Que la nueva no está mal, pero la antigua es la guay. Claro. ¿A que sí? Sí, sí. El Schwarze ahí es que es el amo ahí. Bueno, el caso es que se parecen muchas cosas, ¿no? El protagonista se llama igual y tiene una vida anodina también. Siempre ha soñado con ir a Marte y, bueno, como no puede pagárselo, recurre a una empresa para que le implante falsos recuerdos. Y cuando van a implantárselos, los técnicos descubren que ya tiene recuerdos de Marte, pero que han sido modificados para ocultar algo. Algo tan valioso sobre Marte que comienzan a perseguirlo en cuanto los técnicos descubren eso, y a partir de ahí la película ya sigue otro rumbo distinto, ¿vale? No quiero revelar ni lo que pasa en la película ni lo que pasa en el relato, pero cambian, ¿eh? Bueno, es otra peli chulísima que no podemos dejar de recomendaros, y ya veréis también muchas caras conocidas, no solo la de Arnold Schwarzenegger, también Sharon Stone, uno de sus primeros papeles, en fin. El principio de la promoción de Sharon Stone como estrella de Hollywood, que había tenido una primera película anterior y aquí el director apostó por darle ese papel que para ella sería muy importante. Sí, además está muy chulo. Una cosa que me llamó la atención de esa película es los papeles que tienen tanto Sharon Stone como la otra chica, la morena que está en Marte, que no me acuerdo cómo se llama, y que son muy distintos de los papeles femeninos que se destilaban en las pelis porn de la época, ¿no? Como las de Indiana Jones o En busca del corazón verde, donde la mujer pues era un poco la princesa a la que había que salvar o la que había que proteger aunque hiciera algo. Aquí son mujeres muy fuertes. Hay un momento que tienen una pelea entre ellas que es increíble. O sea, a mí me sorprendió mucho y me gustó mucho también eso en la película, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Sí, es un detalle muy interesante. Dos papeles femeninos con mucho protagonismo y además mujeres guerreras que se salen efectivamente de ese cliché al que nos tenía acostumbrado el cine de la época, ¿no? Hasta en eso estaba adelantado, ¿eh?, el gran Paul Verhoeven. Yo siempre recomiendo sus películas, que se las tiene un poco de serie B y son buenísimas.
Sí, sí, sí. Bueno, merecen nuestra recomendación y así lo estamos haciendo. Y si dejamos a un lado la paranoia y esa confusión que tiene el personaje que interpreta Arnold Schwarzenegger, la película nos muestra que la población marciana está bajo el control de una compañía que monopoliza nada más y nada menos que el oxígeno. Y mientras que los colonos viven prácticamente esclavizados, el planeta se explota como destino turístico para bolsillos adinerados. Al final, por mucho que avancemos, parece difícil que eliminemos algunos malos hábitos, Darío. Pues muy difícil, sí. Para que los sapiens al final siempre volvemos a cometer los mismos errores. Y la situación que se ve en la peli es un ejemplo claro de ello, ¿no? La situación de la gente es absolutamente terrorífica. La corporación es su única fuente de agua, alimentos e incluso del propio oxígeno. Y les han cobrado tanto por todo ello que ni siquiera tendrían el dinero para volver a la Tierra. Son esclavos, prácticamente. Sí, es una situación un poco espeluznante. Y otro ejemplo lo tenemos en la película Atmósfera Cero, un film de 1981 en el que nos encontramos una situación parecida. Una colonia minera que pertenece a una corporación sin ningún tipo de escrúpulo. Esta vez se encuentra pues todavía más lejos, porque está ni más ni menos que en Io, el tercer satélite de Júpiter. Y hasta allí no llegan los turistas, Darío. No, desde luego que no llegan. Qué clasicazo de película también, ¿no? Es ya como ves. Un western espacial, pero con Sean Connery ahí haciendo de serie. Sean Connery siempre otro valor máximo. Claro. Por poner un poquito en antecedentes a los que no la hayan visto sin revelar las llaves de la trama, este es un sheriff que le mandan a esa colonia, ¿no? A minera, a investigar un poco algunos problemas que ha habido, unas muertes un poco raras, y el tío pues mete directamente las narices en los asuntos de la compañía. Hay unos asuntos que tienen que ver un poco con que algunos de la compañía quieren obtener ciertos rendimientos, se distribuyen determinadas drogas ilegales para que haya mucha más producción, y bueno, todo se va de madre. El caso es que cuando empieza a meter las narices sin Connery, pues envían unos sicarios desde la Tierra para librarse de él. Y a mí me gusta especialmente la tensión que se respira mientras los asesinos están de camino. O sea, van a tardar mucho porque la distancia es inmensa, pero llegarán y el prota no va a tener ningún tipo de refuerzos. Aunque se los pudieran conceder tiempo después, aunque llamara para pedirlos. Y es un poco de las cosas que hemos estado hablando antes, ¿no? Que es que puede que el planeta esté en otra posición distinta del Sol, o sea... Puede que ni siquiera sea posible la comunicación durante X meses. Es un cambio muy profundo, ¿no? En lo que es el paradigma de transporte. No había vuelos regulares, por así decirlo. Bueno, por decirlo claramente, recordemos que al menos un tercio del año la colonia y la Tierra estarán en extremos opuestos del Sol. Pues no hay transporte posible, ni tiene sentido. Rodear el Sol es algo que hace mejor la Tierra que cualquier nave y lo hace gratis, así que no se van a enviar naves cuando estemos al otro lado. Desde luego. Y sí, como has comentado muy bien, la situación es muy parecida, ¿no? La gente que vive en ambos sitios están completamente vendidos. A eso quería llegar yo, que habiendo humanos en varios planetas y lunas, tal y como se nos plantea en esa ficción, la enormidad de la distancia nos haría mucho más vulnerables ante posibles abusos por parte de delincuentes e incluso de gobiernos. Es difícil creer que una colonia minera pueda llegar a crear estructuras que son muy necesarias para proporcionar un sistema de justicia digno de llevar ese nombre. Y más aún, conseguir mantenerlas. Así es como el regreso al salvaje oeste, ¿no? Pioneros en tierras hostiles y sin ley, donde de vez en cuando un tren sirve de enlace con el mundo civilizado que hay desperdigado por el planeta. Sí. A ver, yo tengo la esperanza de que llegado el momento sí que se cree una legislación para que la Declaración Universal de los Derechos Humanos pueda seguir siendo universal. Pero como bien apuntas, en situaciones tan alejadas donde el abuso es tan sencillo, va a ser difícil que se pueda cumplir, si es que vemos que esto aún sigue pasando en la Tierra con total impunidad. Sí. Bueno, sobre esto que comentas, resulta útil leer los tratados y principios de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre. Todos ellos surgieron en la ONU, a partir del que nos comentaste antes hablando de los derechos de explotación de los asteroides. Por cierto, me he quedado un poco loco con lo que has dicho con el culebrón este que hay montado con Luxemburgo, ¿eh? ya, es que... Bueno, a ver, todo se complica en cuanto que hay dinerito y atisbo de beneficio por medio, ¿verdad? ¡Ay, los dineros! ¡Ay, los dineros! Ya te digo. Al final, está siempre en medio de todos los grandes problemas. Ese tratado es el marco legal más prometedor, porque 105 países lo han firmado hasta ahora, y entre ellos se incluyen todos los que tienen capacidad espacial. Claro, resulta lógico, ¿verdad? Si hay posibilidad de conseguir beneficio, pues ¿quién va a estar más interesado que quien tiene posibilidad de llegar ahí antes? Y además es un marco jurídico que es muy dinámico. Está en constante revisión y se actualiza en la medida en la que van apareciendo cuestiones que tienen que ampliarse o que cambiarse.
No podemos olvidar que la ciencia de la astronáutica, a su vez, pues está dando sus primeros pasos, Darío. Bueno, más que primeros pasos, yo diría incluso que está en pañales, ¿no? Porque, no sé, yo cuando veo los cohetes y naves espaciales, me parece como cuando ves fotos de los aviones de principios del siglo XX y tal, ¿no? Que se ve como la chapa, los remaches y tal. O sea, no me parece una tecnología depurada como lo que vemos ahora. Yo creo que está un poco en ese estado, ¿no? Pero sí, sí que es verdad, ya volviendo a lo que dices de los tratados estos de la ONU, que se han ido añadiendo otros tratados sobre la marcha, y es más completa de lo que imaginaba cuando me dijiste que ibas a comentarla en el podcast, y luego ya cuando me puse a revisarla, pues lo vi, sí. Pues efectivamente, porque al tratado inicial, que comentamos en nuestra sección de realidad versus ficción, se han ido sumando otros, como el acuerdo sobre el salvamento y devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio extraterrestre, que viene a ser algo parecido a la ley de salvamento marino en aguas internacionales, en el que los países se comprometen a ayudar a los astronautas del resto de estados si así lo necesitan. También tenemos el convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales, básicamente para ver quién paga la factura cuando explota algo que no debería. Bueno, bueno, me da a mí que este va a ser de los más importantes, ¿eh? Porque... aquí hay miga, sí, aquí hay bastante chicha. Y también tenemos otra mucha legislación que es más específica sobre temas como la invasión de privacidad con satélites de observación o el uso de energía nuclear en el espacio, por ejemplo. El último tratado que se firmó fue el acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes, así se llama. Y se hizo a mediados de los 80. Fue muy adelantado a su época, como os podéis imaginar, ya que asumía la explotación de recursos lunares y el establecimiento de bases. Pues sí, sí. En ese último es en el que me he fijado yo, sobre todo, cuando pensaba en este tema de los derechos humanos en el espacio. Según ese tratado, en su artículo 42, cualquier persona fuera de la Tierra, como un futuro obrero, por ejemplo, en una fábrica de la Luna, tiene la consideración de astronauta a los efectos de salvamento, ¿no? Con el otro tratado este que has dicho antes. Esto significa que no se le puede dejar morir sin más. Se reconoce el derecho a la vida y se le da prioridad frente a otras cosas. ¡Qué detallazo, ¿verdad? Hombre, qué menos, ¿no? Bueno, ya en cuanto al resto de derechos de las personas, se supone que se mantienen los del estado para el que trabaja. Yo no sé muy bien esto cómo se puede llevar en una estación internacional donde haya países en los que pues unos tengan a la población más controlada y otros no, pero bueno, supongamos que se llega a algún acuerdo, me imagino. Y bueno, yo tengo mis serias dudas realmente de qué pasaría si llega el caso de verdad de un delito cometido por una persona, ¿no? Contra una persona en el espacio, cuando deje esto de ser teoría y se produzca de verdad. ¿Cómo se va a gestionar eso? ¿Qué es lo que va a pasar con algo así? Ah, amigo, lo cierto es que ya han ocurrido delitos en el espacio. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, hay uno que es muy sonado y este es bastante llamativo, la verdad. El caso del astronauta de la NASA Annie McClain, que fue acusada ni más ni menos que de robo de identidad y acceso indebido a registros financieros privados. Bueno, pues esta astronauta tuvo la feliz idea de acceder a las cuentas de su exmujer desde la Estación Espacial Internacional. Bueno, en fin, cualquiera podría pensar que al ocurrir en el espacio el asunto no tendría gravedad. Bueno, sí. Vale, chiste. Sí, chistaco malo, lo siento, no podía resistirme. Pero el caso es que esto es un jaleo, ¿no? O sea, porque se supone que la Estación Espacial Internacional, ¿no? La ISS, está bajo la jurisdicción de varios países, ¿no? Por lo menos que me acuerde, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, no sé si Canadá, bueno, es que son muchos países, muchos territorios. Bueno, es un jaleo, desde luego. Se trata de un caso que ocurrió en 2019 y todavía está abierto. Se está llevando en Estados Unidos. Tiene sentido porque es un conflicto legal entre dos ciudadanos de ese país. Al final, tened en cuenta que básicamente lo que alegaba la astronauta es que, bueno, reconocía que tenía la curiosa costumbre de meterse en la cuenta de su exmujer para verificar que tenía fondos suficientes para pasarle la pensión a su hijo. En fin, Darío. Algo tendría que decir, ¿no?, en su defensa. A mí me parece un poco raro, pero bueno, yo en este tipo de cosas siempre soy muy conservador, y si de verdad esto está todavía en trámite en Estados Unidos, prefiero esperar a que se recurra. Pero claro, un poco, no sé, yo leyendo un poco entre líneas, tal como lo estás contando como si fuera realmente un caso de Estados Unidos, porque realmente el problema vendrá cuando sea un conflicto pues entre ciudadanos de distinto país, o de un país contra un ciudadano, por ejemplo, o contra su propio ciudadano. Sí, sí, en efecto. Al final, el caso de McClain tiene sus peculiaridades, pero no deja de ser un asunto local entre dos estadounidenses que ha ocurrido en el espacio, en la Estación Espacial Internacional. Cuando estén implicados los intereses entre potencias o países diferentes, habrá tensiones que todavía no podemos prever cómo acabarán. Por ejemplo, tenemos el precedente del Cosmos 954, un satélite de reconocimiento y vigilancia del tráfico oceánico soviético,
que tuvo un problema con su módulo de energía nuclear y al año siguiente de su lanzamiento, en 1978, pues terminó por reingresar en la atmósfera, no desintegrándose, como decía en un primer momento la URSS, sino esparciéndose por más de 600 kilómetros de territorio canadiense. Bueno, pues de acuerdo con ese convenio sobre la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales de la ONU, que comentábamos anteriormente, Canadá demandó a la URSS por un importe de 6 millones de dólares canadienses en concepto del valor estimado de las labores de recuperación y descontaminación de todo su territorio, de los que la URSS pagó finalmente únicamente la mitad, 3 millones de dólares canadienses. Al final se tratará de llegar a acuerdos entre las partes en base al derecho que se ha ido desarrollando. Hombre, pues yo espero que sí, que se resuelvan así, porque yo creo que sería en beneficio de todos y que abunde la sensatez, ¿no?, entre los que estén implicados en algo así, que nos jugamos mucho, que es el espacio. Efectivamente, sería lo deseable. Bueno, pues estaremos pendientes del caso de McLean y de otras novedades sobre las leyes en el espacio para poder informaros. Pero volvamos al planeta rojo. Vamos a ir a un ejemplo que nos encanta. En The Expanse, la serie de televisión basada en las novelas de Daniel Abraham y Ty Frank, podemos ver un Marte más avanzado en el tiempo y con una población semejante a la actual de la Tierra. Tras varias generaciones de vida espartana cavando túneles, los marcianos han prosperado y son autosuficientes. Tienen un nivel científico y tecnológico que rivaliza y en algunos casos supera el de la Tierra. Sus naves son más rápidas y eficientes y llegan más lejos y quieren expandirse. Al final, no es de extrañar que reivindiquen que la Tierra reconozca su independencia, Darío. No lo es para nada. Y en esta serie está muy bien explicado cómo pasa algo así. Vamos, el proceso de descolonización es algo que ha existido siempre y que ha estado muy vinculado a los sentimientos nacionalistas. Pero bueno, yo creo que mejor no vamos a abrir hoy el melón de los sentimientos nacionalistas y simplemente asumamos que algo así se produce de forma natural sin entrar en juicios de valor y que eso genera conflictos. Asumido que se produce, es obvio que con la distancia y la diferencia cultural tras generaciones y generaciones viviendo en otro planeta, el desenlace era casi inevitable. Y la cosa se enreda aún más, porque en The Expanse los humanos también nos hemos establecido en Ceres, en el cinturón de asteroides, y la población allí alcanza los 6 millones de personas. Esta situación que tienen en Ceres es aún más compleja, porque se trata de una base que tanto la Tierra como Marte necesitan para continuar expandiéndose hacia los planetas exteriores. Y es el escenario perfecto para que se dé una carrera armamentística entre las partes que están implicadas, pudiendo desembocar en un conflicto armado dentro del sistema solar, en lo que podríamos llamar una guerra estelar. Y ya que estamos, pues esto nos sirve para deciros que ya tenemos barajado este tema para un próximo programa de Taquiones y Mazmorras. Uy, le tengo muchas ganas a ese programa, ¿eh? ¿A quién no le gustan las bateas espaciales? Pero mira, también quiero añadir un poco sobre lo de la situación de Ceres. Es muy interesante, ¿no? Porque en el fondo la situación de Ceres es la situación de poder real en las tres potencias, digamos, que se mueven. Siendo la más débil, es la que puede decantar que el conflicto vaya hacia uno de los lados o hacia el otro. Y de hecho Ceres puede tener más o menos la seguridad de que ninguna de las otras dos potencias se va a implicar en una campaña militar contra él, porque esa debilidad la acabaría aprovechando el otro, al que además daría una excusa. Vamos, que es muy interesante, muy interesante. Es una serie que merece la pena verse porque lo que plantea es interesante. Sí, tanto la serie como los libros, que también os los recomendamos, son estupendos. Os auguro un entretenimiento de gran calidad durante mucho tiempo. Algo que está muy representado en la serie son las complejidades del vuelo espacial. En ese sentido, podríamos decir, Darío, que The Expanse pertenece al género de la ciencia ficción dura. Así es. Por explicar un poco este concepto, como ya saben nuestros oyentes, llamamos así a las novelas, las series, la ciencia ficción dura sería aquella que se recrea en las explicaciones técnicas y científicas, intentando acercarnos a una experiencia lo más realista posible. Un ejemplo de esto sería como en la serie las naves están sometidas al problema de la aceleración que comentábamos en realidad versus ficción, Darío. Pues sí, la verdad, y es que además es de lo mejor que tiene la serie, ¿no? Precisamente ese tipo de detalles tan cuidados. Yo, por ejemplo, reconozco que me sentí extrañado al ver una nave acercándose a un planeta con los propulsores hacia adelante y a todo gas, que más bien parecía que estaría alejándose, ¿no? Pero una vez pensado un poco, tenía su lógica. A las velocidades a las que se mueven esas naves, la deceleración, lo que es la frenada cuando esa nave llega al planeta, tiene que ser un proceso largo, y con la nave avanzando de culo, porque es donde tiene la potencia para frenar. No olvidemos que para frenar lo que tienes que ejercer es una aceleración justamente contraria a la que te haya llevado ahí. Entonces tiene todo el sentido que avance así. Sí. Además, como explicaste,
el cuerpo humano tiene sus limitaciones, ¿no? Cuando se trata de aceleración, no podemos asumir cualquier tipo de aceleración, así que tiene que ser durante mucho tiempo. Por eso, durante un gran tiempo que veas a una nave acercarse, la vas a ver acercarse así, lo cual es alucinante. Yo entiendo que muchas películas no tengan en cuenta estas cosas y se tomen las licencias que quieran para centrarse en la trama o dar más espectacularidad a las naves, a los aterrizajes. Pero oye, se agradece que existan producciones que también nos muestren algo más realista. Pues sí, la verdad es que Expanse contempla una serie de cuestiones muy interesantes desde el punto de vista científico y yo diría que lo hace con bastante acierto. Tienen la mayoría de ellas una muy buena base científica. Sí, sí. Y con respecto al tema de las aceleraciones, hay un asunto muy interesante que se plantea en The Expanse que quizás tú tengas ahora mismo más claro, que era cómo trampeaban para conseguir que tuviera un impacto menor en el cuerpo humano esas altísimas aceleraciones, Darío. Sí, desconectaban a lo que es el asiento y dentro del asiento se les inyectaba algún tipo de fluido en el cuerpo, que debe ser algún tipo de fluido neutro con nuestro metabolismo, pero que haga que aumente toda la presión, ¿no? Para que, digamos, estemos menos blandos y la aceleración no nos desplace todo más. Es un poco parecido a lo que se hace con los pilotos de combate, por ejemplo, que tienen unos trajes que son hinchables. Vale. Y ese traje se lo ponen ellos, porque claro, muchas veces tienen que ir boca abajo, alcanzan unos Gs tremendo, entonces la sangre se les puede mover. Lo que tienen es un traje que se hincha y les aprieta el cuerpo. Al apretarles el cuerpo, la sangre no se concentra en otro sitio hinchándolo, porque no tienes espacio para hincharse. Es lo que puede pasar con un G muy alto, ¿sabes?, hacia una dirección u otra, que se te vaya toda la sangre y te hinche esa parte mientras la otra se vacía. En Expanse la solución es parecida a como si te inyectan un fluido y en todo el cuerpo, en todas tus arterias, pasa eso, que se comprime. Qué interesante. Vale, ese es el rollo. Sí, es una locura, claro, ya simplemente la especie de motor este que tiene, que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre. Es el motor de Epstein, o Epstein. Eso, el motor Epstein, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, de hecho, la propia colonización de los sistemas y todo eso tiene que ver con el desarrollo de ese motor. El desarrollo de ese motor es el punto de inflexión en el cual empieza realmente toda la historia. Pasa un poco como en Star Trek también, ¿no? En Star Trek la Tierra es un sitio decadente, que ha habido guerras mundiales, tal, y el punto de inflexión viene en cuanto se desarrolla el motor de curvatura, el que permite ir a otras estrellas. Sí. A partir de ahí es cuando despega realmente la historia, ¿no? Se supone que durante la prueba una nave vulcana lo ve pasar, hacen el primer contacto y a partir de ahí todo se acelera. Enseguida estamos ya metidos ahí en la chicha con tecnología de otras civilizaciones. ¡Ay! Eso sí que molaría, ¿eh? Ya ves. Y ajustándonos al tema de la gravedad, en The Expanse, por ejemplo, una de las cosas que son interesantes relacionada con la biología del ser humano, como tú comentabas, es los efectos de las situaciones de baja gravedad en el cuerpo humano. El cómo en un momento determinado haber nacido en el cinturón de asteroides o en Marte, con una gravedad que pueda ser un tercio de la gravedad de la Tierra, pues también tiene sus efectos biológicos. Como de repente son personas que tienen los huesos más largos, tienen por tanto una mayor estatura, tienden a ser más delgados y lo pasan francamente mal en las condiciones de gravedad de la Tierra. Y ahí está el caso que nos plantea la serie de los marines marcianos, que se entrenan a condiciones de un G para poder potencialmente enfrentarse a los humanos en la Tierra, porque obviamente el resto de marcianos, con sus condiciones de gravedad, no podrían, ¿no? Es un tema muy interesante. Sí, sí. Además, fíjate, hay una escena que se da casi al principio, que capturan a un habitante de estos de Ceres, que es un asteroide donde hay aún menos gravedad, no sí. que en la Tierra, sino mucha menos que en Marte. Y, por ejemplo, hay un momento en que se le quiere torturar y la forma de torturarle es mantenerle de pie con la gravedad de la Tierra. Es tremendo. Y oye, fíjate, ahora se me ocurre también que esto, en el fondo, es una parte, es otro problema de la aceleración, ¿no? Cuando vas a otros planetas, porque la gravedad no deja de ser una aceleración. Pues si toda la vida te estás sometiendo a una aceleración menor que la óptima para que tus huesos y tus músculos se formen bien, ese tipo de problemas se tendrán que afrontar de alguna forma también. Sí, sin duda. Es como, bueno, el planteamiento de cómo tendrá lugar la gestación de seres humanos en condiciones de microgravedad, que es algo que se estudia hoy claro, en día. O cómo crecerán los árboles en Marte, que yo veo cúpulas con los árboles como aquí, y yo no sé si teniendo tan poca gravedad eso no se desparramaría mucho más. Teníamos sí. árboles a lo mejor de cientos de metros, imagínate. Es algo bastante curioso y desde luego despierta la imaginación. A la de ya, ¿verdad? Se nos ocurren escenarios muy interesantes. Qué maravilloso es despertar la imaginación con estos temas, ¿verdad? Sí. Y otro tema relacionado con la botánica, con la biología, con las condiciones de vida en el planeta que se nos plantea en The Expanse es ni más ni menos que el proyecto de terraformación. Es decir, convertir Marte en un entorno que recree las condiciones naturales que tiene la Tierra.
Y esto, pues, por muy colosal que resulte el esfuerzo, si en algún momento lo conseguimos, la verdad es que la recompensa merece la pena. Un nuevo mundo habitable, de verdad. Algo como la Tierra, Darío. Pues sí. En mi opinión personal, desde luego, conseguir algo así sería el mayor logro que podría hacer la humanidad y sería el primer paso de verdad a una auténtica expansión, ¿no? A que el ser humano sea una raza que colonice la galaxia y ya no tengamos que depender de problemas que tengan que ver con nuestro Sol, con asteroides, ni con historias que se coman incluso nuestro sistema solar. Expandirnos. Ahora mismo realmente nuestra situación es muy precaria, ¿no? Solo conocemos un planeta habitable. Una tragedia a nivel planetario y adiós al Sapiens. Además, imagina cómo molaría poder viajar y pasear por los planetas y lunas del sistema solar, cómo crecerían ahí los árboles, como he dicho, árboles gigantes, ecosistemas totalmente distintos. Pero sí que es verdad que este escenario probablemente nos quede lejísimos en el tiempo, ¿no? O sea, no creo que lo vea ni nuestra Kane Tanaka, ¿no? Cuando cumpla esos 118 años. Bueno, ni con 200. No, ni con 200. Mira, un retrato que nos acercaría un poco a este tema de la terraformación y que muchos tenemos en la cabeza podría ser ese sistema solar con planetas habitables que nos presenta el anime de culto Cowboy Bebop. ¡Qué pedazo de serie! ¡Qué grande es Spike! Sí, bueno, todos los personajes, la verdad, es que sí. Son tremendamente divertidos. Es una serie en la que los protagonistas son cazarrecompensas que van cumpliendo encargos, viajando entre mundos a bordo de la nave que nombra la serie. Y los planetas y lunas están conectados a través de una red comercial que facilita el intercambio de personas, de ideas y mercancías, pues de una forma muy parecida como sucede hoy en día entre los continentes. ¿Qué piensas, Darío? ¿Sería posible llegar a una situación así? Bueno, qué pregunta. A ver, Cowboy Bebop es una serie maravillosa, ¿verdad? O sea, el diseño artístico, los personajes, solo por la banda sonora debería verla todo el mundo, ¿verdad? Sí, desde luego es maravillosa. Bueno, pero ya centrándonos en la pregunta que me haces, yo creo que sí, ¿no? Pero asumiendo que exista una tecnología como la de los portales que se ve en la serie y que pase mucho, mucho, mucho más tiempo. Sí. En la serie, en cada planeta hay un enorme portal en órbita con un tráfico continuo de naves, ¿no? Cada portal comunica de forma muy rápida y muy segura con otro de los portales, independientemente de la posición relativa de los planetas, que como hemos comentado antes, es uno de los problemas principales para establecer colonias y bases. Las naves no necesitarían usar sus propios motores para la parte larga del viaje, bastaría subir a órbita y entrar por el portal. Y esto no se explica muy bien cómo tiene lugar, nos ponen esos portales, pero obviamente es una licencia narrativa, no nos claro. Pueden entrar a valorar cómo funciona esto. Sí, es ciencia ficción pura, plantear que una tecnología existe y ver qué pasaría a partir de ello, ¿no? Es lo de la ciencia ficción clásica. No sé, es otra historia. Pero ojalá, sí. Si hiciera algo así, pues sería maravilloso. Claro, sería una locura, ¿no? Otro tema que incluye la serie y que también tenemos que tener presente, por ejemplo, con el asunto de la basura espacial o con posibles accidentes que tengan lugar en otros entornos más allá de la Tierra, es precisamente el accidente del portal en la Luna, 50 años antes de la historia que tiene lugar en la serie, y que lleva a la Tierra a ser un planeta devastado con una geología que cambia continuamente y unas implicaciones muy importantes, tanto en la serie como en la Luna y en la historia de nuestros personajes. Pero bueno, es un buen capítulo, el que van a la Tierra, es bastante emocionante. Sí, tenéis que veros todos esa serie, de verdad, que está muy bien. Y mira, sí. Ahí también me entra un poco el miedo, y esto nos lo decía mucho Miguel, con lo que tiene que ver con la basura espacial, ¿no? Cómo se están concentrando, porque claro, al principio uno puede pensar que los satélites se van poniendo alrededor de la Tierra, ¿no? Como imágenes que ves en algunos libros, que parecen como si fueran órbitas ahí de electrones en un átomo girando para un lado y para otro, pero la realidad no es así, la realidad es que hay unas cuantas órbitas que son las útiles y prácticas y que están en disputa y que hay demasiadas cosas ya metidas en esas órbitas. Pues mira, parece ser que algo que se tiene como práctica internacional asumida es establecer una órbita a 400 kilómetros de altura que actúa de cementerio de satélites. ¡Qué interesante! Sí, y luego se están desarrollando cada vez más iniciativas para la captación también de basura espacial. Entonces, una sería tener una especie de imán que moviéramos, pues sería prácticamente esta tarea de otro tipo de satélite, ¿no? De otro artilugio, otro sí. Dispositivo que se pusiera en órbita, que mediante un imán podría recoger esa basura y aprovecharla. Y otra me parece que era algo así como lanzar algún tipo de red que ayudara a progresivamente acumular y bajar de órbita esa basura espacial de manera controlada para que entrara en combustión, en contacto con la atmósfera y se desintegrara de forma no dañina. Porque al final tenemos que tener en cuenta que todos los años
se estrellan fragmentos de basura espacial y causan potenciales daños. Es algo que recoge también esa normativa, esa legislación de la que íbamos hablando, esos pleitos que se van presentando. Sí, sí, es verdad, eso es, que pueden causar daño tus satélites cuando dejan de funcionar o caen o lo que sea. Sí, sí, efectivamente, eso lo registra, sí. Fíjate que yo en esta parte de la conversación, bueno, en todo general este tema, echo en menos a nuestro amigo Miguel, ¿no? Que ha trabajado precisamente en selección de proyectos para temas de estos y otros más diversos. Es un crack y un máquina. Miguel, tío, si algún día se escuchas esto, por favor, habla un ratito con nosotros para el podcast, que seguro que a la gente le va a resultar muy interesante lo que nos cuentas siempre. Sí, tenemos que intentar convencerle. Sabemos que es un tipo terriblemente ocupado y además es papá y eso consume las energías increíbles, pero un día de estos lo conseguiremos. Y además va a ser un padrazo seguro, Miguelito, se lo va a pasar ese niño de vicio. No lo dudes. Hay una base de datos que tiene también registradas cuáles son las órbitas y nombres, ¿no? Los códigos de los distintos satélites puestos en órbita, que cada vez son más y que generan muchos problemas, porque también desde el punto de vista de la exploración espacial hay que tener en cuenta que para la exploración espacial necesitamos un cielo nítido y cada vez los satélites ocupan más cielo. Es decir, que genera cantidad de problemas toda esa disposición que tenemos. Y al mismo tiempo, pues no hay una ley que le prohíba, por ejemplo, a Elon Musk lanzar 2.500 satélites si quiere, para crear su constelación de satélites. Hombre, yo si nos dan 5G a todos y gratis, no sé yo qué pensar, ¿eh? Si no veo tan mal, a ver, que yo entiendo los problemas técnicos, pero... ¡Ostras, tú! Eso sería la calla. Hay que ver un poco cómo se gestiona todo esto. Y al final yo entiendo perfectamente que conforme avanza la técnica y las necesidades, pues se vayan lanzando nuevos dispositivos más eficientes que cubran esas nuevas necesidades. El problema, más bien, desde mi punto de vista, está en cómo gestionar todo aquel material obsoleto que tenemos ahí fuera y que supone un auténtico problemón, incluso para el lanzamiento de nuevas misiones espaciales, porque en un momento determinado no se pueda controlar la órbita de un satélite y te pueda colisionar con una nave, ¿no? Hay un problema con esto, porque sí se sabe que algunos gobiernos están desarrollando dispositivos, vamos a llamarlos, en lugar de armas, que ayudarían a esas potencias a deshacerse de su propio material puesto en órbita. Pero supone un conflicto desde el punto de vista de legislación internacional porque infringe de alguna manera, habría que ver cómo se articula... desarrollando armas espaciales. Claro, el cómo te permites colocar eso en órbita para gestionarlo y que no sea percibido como un riesgo potencial por las otras naciones con capacidad espacial o que vayan a afectar a tus satélites espías, ¿sabes? Es que es un riesgo potencial, o sea, vamos a ver, eso, no sé, a mí me pueden curar que es para eso, pero a mí eso me tiene la pinta de ser un desarrollo militar. O sea, es básicamente darle a un país, que sea el que tenga la empresa o lo que sea, la capacidad de pulsando un botón cargarse cualquier satélite, con la cantidad de funciones que tienen los satélites hoy en día, ¿no? Que los hay hasta de vigilancia de incendios, todos los de GPS, los de vigilancia marina y climatológica, es que puedes dejar ciego a un país. Totalmente, puedes hacer que regrese pues a la era industrial o preindustrial. Claro, entonces, y lo peor, puedes iniciar una carrera tecnológica en esa dirección, que es justo lo contrario de lo que se debería invertir en ese sentido, que debería ser hacia la exploración, con la unión entre distintos países, la cooperación internacional. O sea, yo creo que este tipo de proyectos son lo suficientemente nobles y tienen el suficiente calado como para ser una fuerza de unión entre los seres humanos. O sea, es que necesitamos hacer esto juntos, es la única forma de que salga bien realmente. A eso es a lo que deberíamos aspirar y desde luego son muchas las voces especializadas que apuntan en esa dirección. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron al anterior jefe de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, en un podcast de divulgación británico muy conocido, Astrobel Podcast, y básicamente él ponía en valor esto, que de no ser por la capacidad de entendimiento e integración de los distintos países que conforman la ESA, los proyectos espaciales no tendrían éxito jamás, no podrían llevarse a cabo. Y al final, una carrera de exploración que requiere esa masiva, esa enorme cantidad de recursos, pues no puede llevarse a cabo si no se ponen de acuerdo los gobiernos. Sin embargo, ahí tengo yo mis dudas, Darío, porque sí que es cierto que poco a poco en este mundo en el que nos movemos, que geoestratégicamente tiene sus tensiones, parece más evidente que haya quien pueda en un momento determinado apostar por esas medidas militares o de cierta protección de intereses, ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, la administración Trump, que anunció que invertiría, creo que eran 7.000 millones de dólares en 5 años para el desarrollo de unas futuras fuerzas espaciales. Y eso, pues, no anima a pensar que la gente se lo vaya a tomar como
una ocurrencia, sino que a su vez desarrollen proyectos que les lleven a esa escalada que no queremos y que tú apuntabas. Bueno, sí, sí, esto que dices es muy interesante y aquí voy a dar mi opinión personal, ¿vale? O sea, esto sí que no tiene que ver, no es nada contrastado ni nada. En mi opinión personal, no es que pueda pasar eso, yo estoy convencido que no está, yo estoy convencido que países con una larga tradición de investigación espacial deben de tener algún tipo de mecanismo para tumbar satélites o algún tipo de armamento o proyecto de armamento desarrollado en el sentido de controlar el espacio. Estoy seguro, porque seguro que en un principio en la carrera espacial tuvieron a gente ya pensando en eso desde el principio, pues no sabían qué iba a pasar, que cayó el muro de Berlín, que se acabó, digamos, la Guerra Fría, ¿vale? Se estaban preparando para lo peor. Sí. Entonces, si no hay algo allá arriba, yo creo que desarrollos tienen que tener casi seguro y que es la típica cosa que no vamos a conocer. Yo creo que esto queda dentro de lo que los gobiernos en su atribución de defensa desarrollan, sea el de Estados Unidos, el de la Federación Rusa, el de China, el de Pakistán, India o las distintas potencias que poco a poco van colocando sus programas espaciales, ¿no? En cuanto que tienen capacidad de lanzar un satélite, no te van a contar qué es lo que están poniendo en órbita. Te contarán algunas de las cosas que ponen en órbita y ya son los sistemas de inteligencia de los distintos países los que en un momento determinado manejan esa información y obviamente lo van a hacer pública por sus propios intereses. Claro. Dentro de mi opinión, pienso por una parte eso, que los países con larga tradición espacial ya o han desarrollado o han puesto en órbita o por lo menos tienen en el cajón de la reserva algunos proyectos de este tipo, pero también creo que eso no va a ser algo que se enfrente, digamos, a lo que sea la exploración espacial internacional. Yo creo que en eso simplemente tenemos el ejemplo de la Estación Espacial Internacional, o sea, ya existe esa cooperación. Sí. Incluso aunque esos países luego se peleen en otros terceros países por recursos o monten sus guerras contra antiguas colonias, cualquier cosa de esas que pueda pasar de cualquiera de esos países, y luego están en la estación espacial y están colaborando. Y cuando hablo de la estación espacial realmente me refiero a cualquier de estos proyectos científicos de envergadura, ¿no? Como por ejemplo el del colisionador de hadrones. La cantidad de países que están implicados y que han invertido en un desarrollo de algo así, porque si tú te fijas bien, aunque este desarrollo lo pueda hacer un país y pueda conseguir una ventaja estratégica a corto plazo, pero este tipo de logros de tan calado al final acaban viéndose como un logro de la humanidad, ¿no? Hoy en día cuando recordamos el pisar la luna, vale, está la foto de la bandera americana, pero aquí no se suele decir que es el primer americano en pisar la luna, no, se dice fue cuando la humanidad llegó a la luna, ¿vale? Sí. Cuando la humanidad llegó al espacio fue cuando Gagarin se puso en órbita, ¿vale? Totalmente. No, no. Aunque recordemos quién se colgó la medalla y es algo que cada vez va quedando más difuso en el tiempo porque hay más logros, lo verdadero importante, lo que a todos nos hizo sentir incluso algo orgullosos por todo eso, es precisamente ese avance que ha conseguido la humanidad. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. De hecho, esto mismo lo recordaba también Johann Dietrich Bernard y básicamente lo que decía en aquella entrevista que mencionábamos antes es pues que el día que se llega a colocar, si es que se tiene que colocar una bandera en Marte, esa bandera debiera representar a la humanidad. Pues lo importante no es qué equipo llegue a poner esa bandera en Marte, sino que llegue el que esté mejor preparado y que sea para el beneficio de toda la humanidad. Yo ahí tengo mi apuesta, fíjate. Yo creo que cuando eso se produzca, si es que se produce, y yo soy de los que piensa que no estoy muy seguro de que lo veamos, nosotros, por lo menos, nuestra generación. Sí. Pero yo creo que el día que se ponga una bandera ahí, la bandera va a ser la del proyecto que se haya formado para hacerlo ahí, ¿vale? O sea, que esto será como un proyecto. Tendrá su propio escudo, como el programa Apolo y como tal, y que lo que se pondrá no será la bandera de un país. Yo creo que será la insignia del proyecto, porque en el fondo va a representar a todos los implicados. Porque yo no creo que vaya a ser cosa de un país. Incluso en el caso de que pudiera ser un solo país el implicado, probablemente habría varias multinacionales de varios países implicadas, tal como funciona hoy en día el mundo. No le veo sentido ahora mismo a eso, y tampoco existe ese tipo de carrera de orgullo tecnológico ahora mismo, no la veo. Yo veo que van más directamente buscando los intereses empresariales, desarrollar patentes, conseguir recursos. No sé, por eso te digo que yo, mi apuesta es que cuando se ponga una bandera va a ser de eso, del programa, el proyecto, lo que sea que llegue. Hombre, desde luego nuestro deseo es ese, ¿no? Que sea algo que suponga un éxito común, no una muestra de orgullo patrio por parte de nadie. Ojalá que tenga lugar de esa manera. Y bueno, pues las películas de ciencia ficción plantean desde luego avances tecnológicos que son pura maravilla, ¿no? Que a día de hoy todavía nos quedan muy lejos. Pues sí. Y ahí tenemos el proyecto de terraformación. Me acabo de acordar ahora que no he mencionado, porque a lo mejor cuando empezamos a trabajar con esto, pues no lo había leído casi, unos libros que estoy leyendo ahora que se llaman Amanecer Rojo, el primer libro, Hijo Dorado el segundo, que están interesantísimos y son de Pierce Brown.
venga, tomamos nota. Por si lo buscáis. Y bueno, estos libros están bastante interesantes porque el planteamiento inicial que tratan es que el protagonista pertenece a una especie de casta de la humanidad, que son los rojos, que sería la casta inferior respecto a los dorados, y la humanidad está dividida en esas castas que ya tienen asignados sus trabajos, que se modifican genéticamente y se entrenan ya para tener esos trabajos. Y este pertenece a uno de esos rojos, que es un minero, que todos ellos pasan toda su vida en unos túneles cavando y minando bajo la superficie de Marte, con la promesa de que algún día sus nietos y sus tataranietos verán el planeta terraformado y podrán vivir en la superficie. Bueno, la cosa se desmadra del todo cuando un rojo al que le hacen todo tipo de perrerías descubre que el planeta ya está terraformado como medio sistema solar y que les tienen a ellos directamente como esclavos para mantener la economía. Todo esto pasa prontísimo, así que no estoy haciendo spoiler. Ningún spoiler. Bueno, te libras de alarma esta vez. Y es increíble, es interesantísimo lo que pasa. Sí, de hecho, enseguida pasa también un poco lo que es el plan, ¿no? De en lo que se va a meter el rojo este, pero de eso no os cuento nada porque merece la pena leerlas. Y en esas novelas está muy bien también cómo está hecha la terraformación y la sociedad humana ha avanzado algo parecido a lo que podría suponer que en The Expanse se ganara Marte, ¿no? Que son una civilización marcial, con unos estamentos muy marcados, una tradición militar tremenda, ¿vale? Pues esta es una sociedad parecida llevada a cabo por los dorados y, bueno, me está gustando mucho. También son otros libros que recomiendo de este tema. Pues muy bien, tomamos nota porque la verdad que de aquí a poco tiempo tendremos que empezar a pensar qué más cosas leer. La Mars Society proponía utilizar la bandera de tres colores verticales que se basaba en la trilogía de Kim Stanley Robinson. Y básicamente, si sabéis, es Marte rojo, Marte verde, Marte azul, y esa bandera tendría esos tres colores en vertical. Sí, bueno, yo concretamente no la he leído, ¿eh? No se lo digáis a nadie, yo tampoco. Bueno, pues eso, a ver, es que yo creo que está bien claro que digamos esto también, que nosotros siempre que hablamos de alguna obra es algo que al menos uno de los que participen lo ha visto, evidentemente. Efectivamente, sí. Nunca os vamos a hablar de referencias externas, siempre van a ser cosas que conozcamos de primera mano para que vosotros podáis verla y lo mismo, pues sentir lo mismo, encontraros lo mismo. Sí, creo que es importante hacer ver esto, que sin ser expertos intentamos en la medida de lo posible empaparnos bien de los asuntos que tratamos en cada programa y también por eso a veces contactamos cuando podemos a especialistas. Pues sí que nos tomamos, sí que nos tomamos en serio la necesidad de comunicar algo de manera contrastada, ¿no? Aunque tengamos luego nuestras opiniones y hagamos nuestros juicios de valor en base a la información de la que disponemos, pues intentar por lo menos que lo que decimos en Taquiones y Mazmorras esté basado en eso, en información contrastada. Bueno, y ya que has dicho eso de que a veces contactamos, porque siempre es verdad que cuando nos fijamos en proyectos intentamos contactar con la gente que participamos. A cualquiera que esté escuchando esto y que trabaje en este campo, entienda de este campo y sea una persona que a diferencia de nosotros sepa de verdad de lo que habla, os animamos a que nos corrijáis lo que queráis, a que nos enviéis trabajos, temas que queréis comentar o incluso si queréis participar, poneros en contacto con nosotros. Ya os ha dado aquí el capitán el correo nuestro, pero tenéis otras vías como nuestras redes sociales. Estaremos encantadísimos de leer lo que queréis decirnos. Sí, para nosotros desde luego sería un privilegio, un verdadero motivo de satisfacción personal y orgullo pequeñito, ¿no? De este programa, que somos chiquititos, pero sí entendemos que es muy importante el transmitir información, el participar de la sociedad del conocimiento y por tanto hacer un poco de divulgación. Y para eso, qué duda cabe, que es fundamental contar con opiniones bien formadas de especialistas. Así que sí, seréis siempre bienvenidos y desde ya muchísimas gracias si así lo hacéis. Pues sí, pues sí. Ojalá. Cuanto más quieran contarnos, pues mejor para todos. Sí. Sí, al final nos encontramos pues como los protas de Stargate que mencionábamos en nuestro anterior programa. Una tecnología tan avanzada que parece cosa de magia. Y bueno, Darío, pues para magia la que hemos tenido hoy. Y que lo digas, ha sido un programa mágico. Si te parece, vamos rematando. Venga. Muy bien. Pues bueno, queridos oyentes, toca hacer balance de nuestro tercer programa, donde os hemos hablado sobre la conquista del espacio, intentando contestar aquellas preguntas que nos hacíamos al empezar y analizando cómo enfocan los gobiernos y las empresas privadas la nueva carrera espacial, sus similitudes y diferencias con lo que nos proponían algunos de los principales autores y cineastas de ciencia ficción y qué retos tecnológicos, científicos y humanos nos ofrece esta odisea en el espacio.
Esperamos que hayáis pasado un buen rato con nosotros y os animamos a darnos vuestra opinión sobre el programa de hoy para seguir mejorando y ofreceros lo mejor de Taquines y Mazmorras. Estaremos encantados de recibir cualquier aportación, comentario, sugerencia o crítica constructiva, por favor, que nos hagáis, y os damos las gracias por adelantado. Podéis contactarnos escribiendo a taquionesymazmorras@gmail.com, a través del muro del podcast o en las redes sociales, donde podréis encontrarnos en Twitter @taquionesymaz y Facebook taquionesymazmorras. Ahí encontraréis algunas curiosidades del programa, como aquel vídeo de robot que tenéis en la pestaña de la comunidad del primer programa, y muchas cosas más que iremos subiendo poquito a poco. Así que vamos a ir despidiéndonos por hoy, como siempre agradeciendo a Darío su participación en este podcast. Muchas gracias, Darío. Pues muchas gracias a ti por invitarme de nuevo a formar parte de tu tripulación. Es un honor y un placer. Gracias. Y muchas gracias a vosotros y vosotras por habernos acompañado. Volveremos con más claves e historias interesantes en 2 semanas, donde os hablaremos del survival horror. Que el tiempo vuele, tengáis una quincena fantástica y seáis muy felices. Gracias.